Chigüelines, bienvenidos a otro episodio. Antes que nada, perdón por la demora, estuve full laburo, pero acá estamos de vuelta con toda la energía como siempre. ¿Qué vamos a ver hoy, Luquitas? Bueno, lo vieron en la descripción, pero para los que no tienen ganas de ver, les explico. Vamos a ver calcos. ¿Qué son las calcos, las pegatinas, los stickers? Básicamente eso que imprimimos y pegamos para múltiples propósitos. Hoy vamos a ver cómo hacerlo desde CorelDRAW. Gracias a todos los suscriptores, a los miembros del canal, gracias a todos por bancarme, sobre todo este tiempito de esta semanita que estuve afuera, pero ya estoy de vuelta con todo, chicos, así que vamos al liarlo. Bien, me habéis pedido calcos, o stickers, o pegatinas, como se diga en su país. Básicamente, les voy a traer los tres métodos que yo considero que son los que más se usan, o por lo menos los que más he utilizado yo. El primero es el que compramos, esa calco, ese sticker, esa plancha, imprimimos en nuestra impresora hogareña. El segundo método es el que mandamos a imprimir estas calcos o estos stickers a imprentas, bien, que ya vienen calados, bien, vamos a verlo. Y el tercero va a ser el que uno de los que más me gusta a mí, que es el vinilo de corte, esos vinilos que hacemos, esas calcomanías que quedan como plastificadas y pegamos en los coches cuando queremos vender algo, en los carteles publicitarios. Son un poquito más versátiles y son más divertidas de hacer. Así que, chicuelines, si les parece, vamos al liarlo. El primero de los soportes, chicuelines, vamos a trabajar con el formato tradicional, el formato más conocido que es, y el más práctico, que es comprar directamente las hojas con las calcos precortadas. Así nosotros imprimimos, despegamos y pegamos. El sentido de estas calcos, de estos stickers, de estas pegatinas, es que tiene que tener un propósito, ¿no? O sea, si yo voy a usarlo, por ejemplo, un producto, yo embalo mi producto, vamos a suponer que vendemos esto, lo embalo, se lo voy a entregar a mi cliente porque tengo un emprendimiento personal, y le quiero poner esa calco arriba por gracias por tu compra, para agradecerlo, para un código QR, una promoción o dirigirle una página web para que vea más productos. Ese es el sentido de la calco. Entonces tenemos que tener, acuérdense esto, el diseño, una comunicación y una comunicación efectiva. O sea, que después de que vea la calco, haga algo, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que vimos en el curso de diseño gráfico. Estas calcos tienen que tener un propósito y un sentido. No vamos a poner calcos solo para que queden bonitas. Entonces ahí empezamos a jugar con el diseño para saber qué tenemos que poner en esas calcos. En mi caso, y como saben siempre, me gusta ser práctico, vamos a usar un ejemplo, el canal. Voy a poner el logo de Calavera Creativa y lo voy a mandar a una página web. Puede ser que mañana a una página web, entonces quiero que todo el mundo vaya ahí. Entonces, logo del canal para que sepan quién es y la página web para que vayan a la página web. Ya tiene un sentido, un propósito esa calco, ese sticker. Entonces, como les digo, me fui un poquito, vamos a retroceder y vamos al primer formato. El primer formato es el formato físico que compramos. Bien, lo pueden comprar en eBay, en Amazon, en Mercado Libre, según el país donde estén. Y yo voy a trabajar en este caso con este ejemplo, que es una marca que conozco. No es hashtag ad ni mucho menos, no me están pagando por esto, pero hay un montón de marcas. Esta la conozco, he trabajado mucho tiempo con ella y sé que está bien, ¿ok? Y quizás es más costumbre que otra cosa, quizás hay mejores, pero bueno, esta es la que yo conozco. ¿De qué se trata esto, Lucas? Porque todavía no tengo bien esto de las calcos. Bien, básicamente, y vamos al lío, vamos a comprar, les quiero mostrar de una, un ejemplo rápido, vamos a comprar esto. ¿Qué es esto? Un pack de hojas, bien, que ya vienen con los stickers premoldeados, listos, esta foto les va a quedar más claro, listo para imprimir en nuestra impresora de casa, láser o chorro de tinta, y directamente despegar y pegar en los productos, en el packaging, en la calle, donde quieran, lo pueden pegar sus amigos para hacer publicidad, donde quieran. Obviamente esto es papel, esto no sirve ni para tela, ni para otras cosas, pero sirve para un montón de otras cosas, ¿no? Como les digo, el packaging, etc. Entonces, esta es la manera más fácil que tenemos hoy de empezar a hacer calcos, stickers o pegatinas en nuestras casas. Bien, a partir de esto podemos hacer un montón de cosas. El uso más común, antes se le daba las cartas. Yo pedía una carta, le ponía la dirección todo de una y lo pegaba para que la carta quede sellada, con eso lo voy a escribir a mano. Hoy el propósito cambió, cartas no se hacen, pero hay un montón de otros beneficios que nos traen estas calcomanías. Entonces, chicuelines, como me lo han pedido, acá se los traigo. ¿Qué compramos? Esto. Estas hojas vienen ya en un formato establecido. En este caso vamos a ver que es un formato carta, como dice aquí, el tamaño de las etiquetas 2,5 por 10,2 centímetros. Entonces, si tenemos 20 por hoja y vienen 100 hojas, tenemos 2.000 unidades. Comprando este tenemos 2.000 calcos. ¿Bien? ¿Para qué les digo esto? Porque tienen que saber también, como les digo, como tiene un propósito, para qué la vamos a usar y en función de eso la cantidad. En este caso, nos sirve este formato y quizá el logo y la página no se lleva muy bien, yo tendría que buscar otro formato. Entonces venimos para acá, hay un montón, ¿no? Esta página de... De hecho, hay, si se fijan, hay ovaladas y redondas, que van a ir más con lo que nosotros queremos. ¿Ven? Hay un montón de stickers o calcos premoldeadas, pero como es un tutorial rápido, quiero ir a lo fácil y práctico.
plástico, ¿no? Entonces vamos a usar esto como ejemplo. Entonces, ya tengo esto, voy a comprar esto, sé la medida. ¿Puedo empezar a trabajar el diseño? Claro que sí, chicos. Sabemos que es una carta y sabemos que tiene un formato de 2,5 x 10,2. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer rápidamente? Ir a nuestro amigo Corelucho, vamos al Corelucho, y cuando seteamos una página nueva, tenemos que asegurarnos dos cosas. Primero, tamaño carta. Ahí lo tiene, tamaño carta, se acomoda solo. Y después, obviamente, vamos a trabajar en CMYK. ¿Por qué? Al despistado que todavía no se dio cuenta, CMYK es formato para imprimir. Entonces esos negros, esos colores, van a ser los que nos van a salir o más parecidos en nuestra chorro de tinta o nuestra impresora láser. ¿Bien? Voy a hacer un flashback, voy a volver un segundo a la página. Fíjense que nos dice que el formato de impresión, en este caso, es láser. ¿Quiere decir que solamente puede imprimir láser con esta hoja? No, puede imprimir la chorro de tinta. Pero lo que pasa es que esta hoja no va a absorber tanto el ancho de tinta. Entonces hay que dejarlo secar un poco antes de tocarlo, porque si no, la tinta se va a mover, ¿ok? Pueden usar la chorro de tinta perfectamente, si no, usen, si tienen láser mejor. Bien, entonces, tenemos la medida, hoja carta. Ya la tenemos acá, ¿ven? Carta con sus medidas. ¿Cuál es la medida de esto? 2,5, 10,2. Bien, entonces vamos a hacer así, vamos a poner, esto está en pulgadas, vamos a cambiarlo a centímetros, porque nuestra página nos está mostrando, como ven, en centímetros, 2,5 por 10,2. Vamos a poner acá. 2,5. Voy a hacer un error ahora a propósito para que lo vean, ¿eh? 2,5. Y fíjense que me cambia solo el de abajo. Si destilo este candadito, ya puedo cambiar los independientes. 10,2. Ahí está. Bueno, lo puse al revés, pero no pasa nada. Ahí está. Si no veo mal, son las puntas redondeadas. Entonces nosotros, para tener una idea un poquito más clara, podemos redondear las puntas. Ahí estamos. Bien, entonces este va a ser nuestro formato. Básicamente acá vamos a tener. ¿Cuántas tenemos? 20 por hoja, son 10 por lado. ¿Qué hacemos? Bien, lo ponemos en cualquier lado y lo arrastramos. Vamos a hacer así 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo hiciste eso, Lucas? Vamos de vuelta para los que todavía no aprendieron a hacer esto. Tengo el objeto, bien. Lo arrastro de arriba para abajo. Y para que no se deforme, lo que hago es toco el control. Bien. Y para repetirlo y que no pase, lo que hago es toco una vez el botón derecho del mouse. Ahí lo tengo. ¿Y cómo repito para abajo todo? Control R, control R, control R. Así. Hasta tener 10 copias de esto. En este caso tengo 13, borro 3, tengo las 10. Ahí estamos. 10 objetos. Miren, ahí abajo dice 10 objetos, tenemos los 10. Momento, porque esto no es así. Esto es así, falta otro del otro lado. Bueno, vamos a ponerlo el otro del otro lado. Y hay una pequeña separación. Sí, vamos a hacerla a ojo ahora. Ahora van a ver cómo se acomoda todo. Bueno, vamos a suponer que lo tengo más o menos ahí. Control G al grupo y con la letra P lo tiro al medio de la hoja. ¿Esto es igual que esto? No. Fíjense que acá tengo un margen arriba, por ejemplo, que no sé si es este. ¿Qué hay que hacer? Secreto extraordinario, chicos. Esto es fundamental que lo sepan. Y acá yo voy a hacer el ejemplo, pero cada uno de ustedes tiene una impresora diferente y va a cambiar. Por eso tienen que estar atentos. ¿Qué hay que hacer? Bien. Una vez que tenemos esto más o menos armado, más o menos, no hay que armarlo preciso. Vamos a ir a archivo, imprimir. Atento a esto, ¿eh? Archivo, imprimir. Y lo que van a hacer es seleccionar su impresora. Yo en este caso no tengo una definida, no tengo impresora, tengo una Wi-Fi por allá, pero no la uso en esta compu. Entonces, voy a marcar, en este caso, cualquier formato. Pero fíjense, es muy importante marcar la impresora que tiene. Y en la ruletita de al lado, van a ir a poner acá, opciones avanzadas, carta. ¿Bien? Porque este formato es carta. Viene una 4, cámbialo a carta. Bien, una vez que aceptamos, cámbialo a carta siempre y cuando se haya fijado que en esta página, acá diga carta, en el formato que vamos a imprimir. Si dice A4, cambio a 4. Bien, una vez que lo tenemos, aplicamos y cerramos, y vamos a ir a ver página, área imprimible. Bien, ver página, área imprimible. Fíjense lo que pasa. Les va a aparecer un borde, este borde triangular, punteado, perdón, que les va a decir dónde va a imprimir o dónde puede imprimir su impresora. En este caso, como es un archivo digital, en el total de la hoja. Pero normalmente es bastante más pequeño. Normalmente las líneas van a ir por aquí, por ejemplo, ¿no? Que son las sangrías o el área donde la impresora no llega. Entonces vamos a ponerlo ficticio para que lo vean ustedes. Normalmente es algo así parecido. Y ahí nosotros tenemos nuestro área. En este caso nos estamos pasando un poco. Con lo cual lo que habría que hacer es ajustar esto, ¿bien?
el total a nuestro área. ¿Cómo ajusté los dos lados por igual y no hace este y el otro separado? Con Shift. Dejo apretado Shift y cambia los dos lados. Fíjense, me cambia parejo. Obviamente siempre que lo tengan agrupado. Yo en este caso lo tengo agrupado. Bien, y ahí tenemos nuestro, nuestro boceto, nuestro diseño donde irían los stickers. Ahora, acá hay un problema y me dirán, sí, Lucas, está todo muy bonito. Pero ¿sabes qué pasa? Que si yo mando a imprimir eso, me va a imprimir esos bordes. Correcto, chicuelos. Entonces, tienen dos opciones de trabajo acá. La primera, trabajar con líneas guía. Empiezan a poner líneas guía. Bien, voy a hacer un ejemplo rápido. Voy a borrar. Y ahí tienen cada uno de sus lugares. Bien, ahí tienen cada uno de sus lugarcitos donde poner. Y la otra opción es dejarlos. Dejar, no trabajar con líneas guía. Dejar esto. Perdón. Vamos a borrar. Y lo que hacen es desagrupan y empiezan, vamos a poner que este es el logo, este es el calavera.com, voy a poner cualquier cosa, es a modo de ejemplo. Vamos a suponer que esto es así, vamos a agruparlo, y lo que tienen que hacer ahora es, como están desagrupados, puedo usar los independientes. Marcar el primero, hacer muchas copias, por supuesto, de esto, y miren lo que va pasando. Agarro el primero, con Shift marco el primero de todos, y toco C y E. O sea, centrar en cada uno de ellos. ¿Bien? Con la C centro y con la E también. ¿Puedo hacer esto infinitas veces? Sí. Entonces toco el más. Puedo tocar el más también y hacer esto otra vez. Hacer esto otra vez. Puedo también agarrar y hacer así. Más o menos. Y después ir alineando uno por uno. Marco. Acuérdense, el que quiero mover, ¿dónde lo quiero mover con Shift? C y E. Bien, y una vez que tengo todo, lo que hago es borro todo esto. Y ya está. Mando imprimir y tendría que quedarme centrado en la hoja. En el caso de que no quede centrado, bueno, lo que se suele hacer es la primera vez imprimir una hoja A4, una hoja carta con esto, una hoja común, ponerla a trasluz con otra, con la hoja de calcos y vemos si está todo alineado. Si está todo alineado, ya puedo mandar a imprimir en serie y todo va a salir bien. ¿Ok? Bien, esta es la primera opción, esta es la más sencilla. Vamos a ajustar nuestra hoja a las medidas que nos diga la página. Pero, ¿qué pasa si lo quiero hacer más fácil? Bueno, esta página o esta marca tiene una opción, que es diseña e imprime. Y acá tenemos las planillas, directamente. Lucas, ¿por qué no fuiste directamente a hacer esto, si es más fácil? No fui a hacer esto directamente, chicos, porque tengo que explicarles la manera de que si esto no está, ustedes lo pueden hacer por su manera, ¿no? Entonces, vamos a ver, plantillas, cartas, que son las que veníamos trabajando. Fíjense, hay un montón. Vamos a trabajar estas que son las más comunes. Y fíjense, ya están directamente las plantillas listas para que nosotros trabajemos. La descargan en Illustrator, la descargan en PDF, la descargan en el formato que quieran. Y listo. Lo abren y lo ponen. Básicamente están descargando lo mismo que hicimos acá. Esta planilla. Entonces directamente van a poner los diseños como hicimos acá. Y listo. Súper fácil, chicos. Esta entonces es la primera manera que tenemos de hacer calcos, stickers o pegatines. Bien. Hay una manera más que no la he mencionado, que es qué pasa si yo compro la planilla entera como una única calco y la corto con tijera. ¿Se puede? Sí. Hay miles de formas. Esto lo pueden trabajar como ustedes quieran. Bien. Busquen el formato más económico de impresión, digo, que se adapte a lo que necesitan y listo. Así de fácil, chiquillos. Vamos entonces con el paso número 2. Bien, segunda opción. La segunda opción es la opción más profesional o la opción donde ya requiere una inversión adicional, no les voy a mentir, porque es la opción de hacer las calcos a medida, personalizadas y recortadas, laminadas, bla, bla, bla. ¿Qué opción es esta? Básicamente es ir a una gráfica, una imprenta con nuestro diseño y decirles, quiero 10.000 unidades, no les van a hacer menos, 5.000 le va a salir más caro o tanto como 10.000, 10.000 unidades de estas calcos. Y la imprenta nos va a decir, buenísimo, gracias, te quiero mucho, y nos va a entregar después un formato de calco ya a medida, laminada, cortada, impecable. Son esas calcos que usan normalmente las empresas muy grandes. Esas calcos tienen otro nivel, tienen otra calidad, por supuesto. Entonces, para los que ya tienen la empresa o el emprendimiento más sólido, ya pueden permitirse hacer este tipo de inversión. Vamos a ver estas calcos. Básicamente, chicuelines, voy a agarrar el ejemplo del logo del canal. Bien, vamos a sacarle esta sombra. Bien. Como es una imprenta y yo acá puedo imprimir lo que quiera, vamos a ponerle acá la bandera creativa. Hacerlo muy rápido, chicos. .com.ar, porque vamos a .com, hacer más internacionales, porque no es parar en el diseño ni mucho menos. En este caso voy a hacer así nomás, lo que sea, sino en cómo hacerlo, no cómo presentarlo.
En este caso voy a ponerle calavera, voy a ponerle creativa, por acá, así. Y acá le voy a poner punto com. Así. No me voy a gastar mucho más en esto. Bien. Lo importante es que sepan lo que hay que hacer. En este caso, esta está en RGB. Voy a cambiarle a esta, que está en CMYK. Ven la diferencia que hay de negros. Nota mucho, pero bueno, esto como va impreso, tiene que ir en CMYK. No me voy a parar tampoco en eso, ya lo expliqué mil veces. Lo que quiero es que vean lo que hay que hacer. Vamos a suponer que queremos esta cara. Perdón. Sí, así de fea como está, no importa. No, no vamos a parar en el diseño. Quiero esta calco. Bien, la voy a agrupar. Opciones, la puedo imprimir con fondo transparente. Entonces, la empresa o la imprenta que me lo va a imprimir, me lo va a imprimir así. Fíjense. Me lo va a imprimir y me lo va a dar así. Que son, básicamente, eso va a ser la parte transparente de nuestro soporte. Nosotros lo despegamos y pegamos eso con ese fondo transparente. Tenemos la opción de que nos la imprima así, con ese fondo blanco, pero ya dejaría de ser tan profesional. O nosotros mismos le podemos dar a esto un fondo, un soporte, lo estoy haciendo así nomás, muy bruto, un soporte para que me lo recorten y me lo entreguen así. Bien, si nosotros en lugar de transparente queremos que sea de color. Pero eso ya es parte del diseño, eso depende de ustedes lo que quieran hacer. Lo más profesional siempre es la parte transparente con esto impreso arriba. ¿Y cómo hacemos? Bien, le tenemos que decir a la imprenta qué tipo de plancha tiene. Normalmente son de 60 o de 120. En ese caso nosotros tenemos que venir al Corel. Lo hacen ellos también, ¿eh? O sea, esto es para una imprenta que no tenga ganas de trabajar. Nosotros si le entregamos esto, ellos lo acomodan. Pero básicamente lo que hay que hacer es saber cómo acomodar esto de la mejor manera para que se repita muchas veces dentro de nuestro lugar de trabajo. En este caso no entraría así, tendríamos que ponerlo así. Bien. En este caso tendríamos que ver si es más rentable ponerlas así de costado. Ahí entrarían. Básicamente este trabajo lo va a hacer la imprenta porque ellos quieren optimizar obviamente los costos de producción y del soporte. Entonces nosotros deberíamos entregarle uno solo, acá está, le decimos es este, haceme 5.000, 10.000, 20.000, lo que sea, ellos lo acomodarían. Pero en el caso de que no lo quieran acomodar, ustedes lo tienen que hacer teniendo en cuenta que cuanto más optimicen el espacio, mejor va a ser después, más barato va a ser, digamos, la impresión. Así que este es el segundo método, es un método, digamos, normal, no requiere nada. Y me da paso al tercer método. El tercer método, y es mi preferido, como dije antes, es el vinilo de corte. El vinilo de corte lo hemos visto en el canal. El vinilo de corte, voy a dejar si ves unas imágenes por ahí. Básicamente son rollos vinilo de un color, ¿bien? De un plano pleno, no vienen colores. Entonces yo tendría que jugar con esta calco y este color, este degradado, ponerle un color sólido. En este caso le voy a poner gris. Entonces, acá tengo gris, se lo voy a sacar. Bien, estos dos grises se los voy a sacar un minuto. Perdón. Vamos a hacer así para que queden solamente dos colores. Tengo por un lado todo el negro y por otro este. Vamos a hacer así. Perdón, vamos a decir así. Acá tengo uno y acá tengo otro. Las planchas de vinilo normalmente vienen de 60 centímetros. El lote de corte de 60. Entonces me va a recortar eso. Voy a tratar de dejar unas imágenes para que los que no estén al tanto sepan de lo que hablo. Entonces vamos a suponer que esta es mi plancha de 60 centímetros. Y como les digo, cada rollo de vinilo tiene solamente un color. Entonces, en el vinilo negro vamos a agarrar la calavera creativa. La tenemos que dejar así, lamentablemente. Perdón, esto hay que hacerlo así para que corte bien. Segundo, porque ya que estamos, hacemos las cosas como corresponde. Ahora sí, bien. Entonces, el plotter lo que va a hacer es pasar la cuchilla por todas estas líneas que ven aquí. Entonces va a pasar y va a recortar esto. Nosotros lo que vamos a hacer después es cortar con una tijera, lo voy a hacer a lo bruto, por aquí, clic, 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 clic. Bien, y lo que vamos a hacer una vez que cortamos es despegar todo lo que no va. En este caso no va nada de lo que está acá adentro, solamente dejaríamos esta parte donde estoy caminando. O, para hacerle más sencillo el trabajo, dejaríamos las partes amarillas y retiraríamos todo lo que está en blanco. De esta manera nos quedaría perfecto el vinil. Otro detalle es que tendríamos que también ajustar, si ese es el ancho, vamos a suponer que ese es el ancho de los 60, ajustar nuestras calcos de la misma manera. Bien. Ojo si hacen esto para ajustar, porque después van a tener que recortar todo muy, muy, muy al detalle. Entonces es mejor dejar un espacio determinado entre ellos. Bien. Entonces, lo mismo que antes, optimizamos con el vinilo de corte. ¿Qué pasa con este color? Lo mismo.
vamos al otro rollo de vinilo. Y en este caso, si pude hacer, si acá en el rollo me inventaron, no sé, 25, obviamente voy a gastar mucho menos en este. Y los 25 me van a entrar en un lugar más discreto. Entonces hago los 25. Después, junto un vinilo con el otro, básicamente, cuando ya tengo esta calco, le pego esta arriba y ya estaríamos perfectos. Bueno, no habría que deformarlo y ya estamos perfectos. Entonces, es así de fácil, chicos. Realmente es muy sencillo. Pero acá hay un detalle para los que hagan vinilo de corte, que tienen que tener en cuenta algo fundamental. Del lado que van a pegarlo. En este caso, si yo lo hago así, me va a quedar la parte pegajosa del vinilo del lado de abajo. Entonces, si es un vidrio, iría, o un coche, voy a poner el ejemplo del coche, vamos a poner, hacemos un cartel de se vende, queda del lado de afuera. Si yo quiero que quede del lado adentro, lo único que tengo que hacer es esto. Así de fácil. Entonces, el pegamento va a quedar del otro lado. Entonces, le pego del lado adentro del coche y se ve del lado de afuera. Eso lo tienen que tener en cuenta porque si trabajan con esto y van a hacer vidrieras o calcos para negocios o lo que sea, del lado que lo quieren pegar. Pero bueno, es un detalle, seguramente los que andan con el vinilo de corte la tienen mucho más clara. Chicos, estos son los tres formatos más convencionales que hay para hacer calco, sticker, pegatinas o como se diga en sus países. No voy a ahondar en la parte de diseño porque ya lo hemos visto un montón de veces. Tengan en cuenta siempre lo siguiente. Si es impreso, tiene que tener CMYK. Si van a trabajar con vinilo, son planos plenos, no sirven degradados. ¿Okay? Son las dos cosas que tienen que tener en cuenta. Y después es buscar en los medios que sea para comprar ese soporte de calco que necesitan, bien, y adaptar su diseño a esa medida. Es la manera más sencilla de empezar. Chicuelines, los extrañaba, hacía un montonazo con hacía videos, por fin ya de vuelta. Espero que les haya servido, que les guste. Gracias a todos los suscriptores, gracias a todos los mensajes que me dan, gracias por seguirme por ahí, por Instagram y por todos lados. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no tengo el fondo, a ver. Ahora sí, no voy a hacer toda vuelta, chicos. Ahí está, síganme por ahí. Chicuelines, gracias en serio por estar del otro lado. Gracias a los miembros del canal, cada vez somos más y yo me pongo muy contento. Gracias en serio a todos y nos vemos el próximo video. Chau, chicuelines.